La sala de plens de cort ha estat l'escenari d'aquesta rebuda institucional. Entre els jugadors, un Nico Sarmiento trist. El porter diu que costa assumir que van perdre dissabte. Es una final y todos la quieren ganar. Uno nunca termina de superar el haber perdido una final, sino que lo acepta y vive con eso. Tots els companys de vestidor i el cos tècnic tenien un sentiment similar al de Sarmiento. Esto solo de verdad lo sabe quien lo sufre en una pista, ¿no? La forma como fue cuando acaba el partido y ves todo lo que había allí de afición, de los jugadores y el esfuerzo que se había hecho, dos prórrogas. Es cuando por la cabeza te se pasan todas estas cosas, ¿no? El batlle de Palma els ha saludat un per un i el capità Badillo ha parlat en nom de tots. Ya nos estamos reponiendo con el objetivo único de volverlo a intentar desde la lucha, la entrega y el sacrificio, que son los valores que nos han traído hasta aquí. Eso es lo que nos quedamos, esa pelea, esa casta que tuvisteis y ese dejar el nombre del equipo y de la ciudad en lo más alto. El batlle ha entregat aquest escut de la ciutat al president del Palma Futsal. Siempre importante que en los momentos malos haya ayuda, ¿no? Porque te hace levantar más rápido. La competición sigue y nosotros tenemos que mirar de seguir para adelante y tapar esto con más alegrías. I Juanito podrà lluitar per més alegries durant un bon temps. El club acaba d'anunciar que renova el tècnic.